Hola a todas y a todos, soy Cecilia Incarnato, soy investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, del ICE. Integro el equipo de investigación de la doctora Judith Neidorf, un equipo multidisciplinar. Soy historiadora y después de muchos años volví a la facultad a hacer la maestría en pedagogías críticas. Experiencia de lo más motivadora y enriquecedora, por cierto, porque disfruté lo que es el estudio académico y serio, pero en un contexto de lo más agradable. Así que de paso aprovecho para agradecer a mis compañeros y a docentes de la maestría. Trabajo en una escuela en Pompeya, en una escuela secundaria. Trabajo en el CBC, en la sede de Montes de Oca, del barrio de Barracas. Y además integro el equipo de ciencias sociales de Escuela de Maestros. Por estos días, en esta situación, en este contexto de tanta incertidumbre, en la escuela de Pompeya, con los alumnos de nivel secundario, nos toca atravesar el armado de clases y de experiencias que sean interesantes para los chicos, en los que se pueda brindar un conocimiento verdaderamente significativo, pero al mismo tiempo nos ocurre a nosotros como docentes y a ellos como estudiantes que muchos de ellos están necesitando bolsones de comida, que también la escuela los brinda, por cierto, y desde ya. Entonces, ¿cómo pensar en encontrar herramientas que sirvan para este contexto, como les decía recién? Y siempre también nos preguntamos con los colegas por dónde pasará ahora la historia de esos chicos, ¿no? Los que efectivamente están necesitando un bolsón de comida, ¿no? ¿En qué lugar quedará el classroom si es que tiene algún lugar? Nos pasa también, digo primera del plural pensando en mis compañeros de cátedra, en los estudiantes que recibimos en el CBC, tanto en Sociedad y Estado como en Historia Económica. Chicos, muchos de ellos provenientes de sectores populares, que hacen su primer contacto y quizás es la primera generación de estudiantes universitarios que tienen la posibilidad de acceder. Bueno, en concreto en el CBC se está alargando el acompañamiento virtual a partir del lunes 1 de junio y allí también estamos pensando cómo armar y cómo brindar estrategias para, haciendo ese acompañamiento virtual, también plantear temas que sin dejar de respetar los programas de cada una de las dos materias, sean también conocimientos significativos para los estudiantes en este contexto. Estos temas nos involucran como equipo de investigación, que como les decía hace un rato dirige la doctora Neidorf, este equipo multidisciplinar que desde distintas miradas, estudia diversos temas y por estos días estamos pensando mucho en esto de la evaluación formativa, algo que no excluya y que también ayude a los estudiantes a sentir que a pesar de este contexto tienen la posibilidad de acreditar las primeras materias para el ingreso a una carrera en particular. Bueno, nos estamos viendo, les dejo un cálido saludo a todas y a todos y un hasta pronto.